Sea su nombre. Hay un bello coro, hermanos, que dice que los cristianos cada día van creciendo, que van escalando peldaños. ¿Cuántos han subido sus peldaños en este tiempo que el Señor nos brinda? Sí, Señor. Vamos llevando
Señor, oramos en el nombre de Jesús. Y te ruego, Señor, en esta mañana que seas hablando a nuestros corazones y a nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que tengas misericordia y perdones, Señor, todo pecado, Señor, que tú encuentres en nosotros. Examínanos tú, Señor, y mira si en nuestro corazón hay maldad. Padre, limpia y purifica todo nuestro ser. Te pedimos, Señor Padre, que tu Espíritu Santo en esta mañana sea tomando control de nuestras vidas, de nuestros corazones, aún de todas las cosas inanimadas, Señor Padre, para que todo sea para la gloria tuya, Señor. Padre, te ruego en el nombre de Jesús, por aquellas familias que nos observan a través del internet, por aquellas almas necesitadas, Señor, de tu palabra, que ella salga y cumpla para lo que tú le envías, Señor. Tu palabra dice que ella no regresa vacía. Creemos en esa promesa tuya, Señor, y que ella dé fruto, Señor, al 60, al 70, al 100 por uno, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Y abran sus Biblias, mis amados hermanos, en el libro de Génesis, en el capítulo 13. Vamos a leer Génesis capítulo 13, verso 5. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. Y dice así: también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podía morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el pereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Amados, el tema que quiero hablarles hoy se llama las diferencias y conflicto entre los hermanos cristianos, entre los hermanos de la fe. Mientras más prosperidad tenemos, mucho más diferencias y conflictos pueden presentarse a nuestra vida. El texto que hemos traído dice que Abraham era riquísimo cuando salió y tenían abundancia de ganados, de siervos, pastores, tanto él como su sobrino Lot. Y amados, tenemos que analizar que hubo conflicto entre ellos, que los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot tuvieron diferencias, tuvieron problemas. Y esto tenemos que aplicarlo a los conceptos actuales de la familia entre los hermanos en la sangre y entre los hermanos en la fe. Dentro de las congregaciones existen
muy a menudo diferencias, resentimientos que el enemigo usa para poder causar división. Y cuando no aplicamos la sabiduría que Dios nos da, entonces los problemas se vuelven difíciles de manejar debido a que han crecido. Y este es un buen texto que nos permite analizar, amados, qué es lo que los hijos de Dios deben de hacer para evitar conflictos y contiendas. Dice que Abraham se dio cuenta del asunto y llamó a Lot y le dijo que no haya entre ellos altercado. ¿Qué es un altercado, amado? Es una diferencia que genera una discusión, y la discusión enciende muchas veces las pasiones y la ira entre ambos. Siendo Abraham el tío que podía haber ordenado ciertas cosas en su sobrino, más bien lo trató de igual, lo trató como a su hermano. Dice que no haya altercado porque somos hermanos. Y este es el punto fundamental dentro de las diferencias que pueden ocurrir en las familias. Los hermanos, en tremendos altercados, muchas veces generan resentimientos y generan separaciones y divisiones dentro de las familias. Si dentro de las familias pueden ocurrir este tipo de cosas, ¿cuánto más no habrá esto en instituciones, en los gobiernos, como vemos, que se pelean por cosas? Y dentro del pueblo de Dios no son raros los problemas, diferencias que se generan en la iglesia, generando muchas veces mutilaciones del cuerpo de Cristo en razón de que no hay quien ponga la nota de paz y de conciliación, porque las partes muchas veces no quieren estar sujetas a un orden y desprenderse de las cosas. Dice que Abraham le dijo, escoge tú, prácticamente le dijo, si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Dice que Abraham no se aferró a nada. Y es que, amados, cuando nosotros permitimos que los demás supuestamente tomen ventaja, entonces nosotros estamos otorgando y estamos mostrando que no nos afanamos en nada, que en nosotros no tenemos nada de qué aferrarnos. Y esa es una conducta que nos las enseña el Señor Jesús, donde dice que Él, siendo Dios, siendo Rey, no se aferró a nada, sino que se despojó a sí mismo y se hizo obediente, y obediente hasta muerte de cruz. Esa es una actitud que muestra la ecuanimidad, que muestra la generosidad, y un espíritu que trata siempre de conciliar, de tener paz. Una de las cosas que me gusta de esta lectura es que Abraham le dijo a su sobrino, es que somos hermanos, no haya entre nosotros altercado. Creo yo, amados, que muchas iglesias no se hubieran dividido si hubiéramos dicho simplemente, no tengamos entre nosotros altercado, porque somos hermanos, somos lavados por la misma sangre de Cristo Jesús. Muchos son consanguíneos, muchas familias irremediablemente están divididas a causa de la postura de las partes que no logran
declinar ninguna de ellas. ¿Sabe por qué? Porque el orgullo, la vanidad, el ego, el yo se antepone, y eso causa dificultad para que las personas logren verdaderamente llegar a un entendimiento feliz. Las personas no doblan su brazo, no dan su brazo a torcer y no permiten que el otro tome alguna ventaja aparente. Muchas veces perdiendo se gana. Y nosotros, amados, no tenemos nada de aquí aferrarnos. Como dijo Job, desnudo vine y desnudo miré. Y muchas veces nos aferramos tanto a una posición o a un bien material y permitimos que el enemigo genere en nosotros unas tremendas brechas, diferencias familiares o brechas dentro de la obra del Señor que nos incapacita para poder servir al Señor, que nos genera verdaderamente problemas para que los ministerios puedan funcionar correctamente debido a que estamos enemistados, debido a que estamos distanciados, debido a que verdaderamente no hay quien ponga paz en medio de nosotros. Y tenemos que aprender, amados, de estos textos para que ellos sean la guía de cómo tenemos que nosotros conciliar, amados. Imagínense, Abraham no se puso a averiguar qué dijo el un pastor y qué dijo el otro pastor. No los trajo a confrontar, no hubo dimes y diretes. Simplemente cogió a su sobrino y le dijo: no haya entre nosotros altercado, no haya discusión, no haya pelea, no haya diferencia, somos hermanos. Y eso hizo que termine la discusión. No se observa nada más, amado, y lo que vemos es que más adelante hay una tremenda bendición para Abraham, que fue el que puso la nota de paz. Dice en el verso 14 del capítulo 13: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: ahora alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Usted ve, amados, allí está la bendición del Señor. Es como si leyéramos el libro de Salmos, que dice: qué bueno es que los hermanos estén juntos y en armonía. Dice que es como el buen óleo que desciende desde la cabeza y la barba de Aarón hasta el borde de las vestiduras. Allí dice que Jehová manda bendición y vida eterna. ¿Cuántas familias, amados, sufren la separación, el divorcio entre hermanos en la sangre y entre hermanos en la fe, que no pueden ni hablarse, que no pueden tener un tiempo de coilonía y de acercamiento, porque primero está la postura de ellos, el yo? Creo yo que debemos aprender mucho de estos pasajes bíblicos. Quiero llevarlos ahora al libro de Números. Si me siguen al libro de Números, en el capítulo 13. Perdón, capítulo 12. Dice, en el capítulo 12 de Números, dice en el verso 1: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros?
y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, dice, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. Y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué? Pues no tu, ¿por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró Aarón a María y aquí estaba leprosa. Ustedes observen, mis amados, dice que Aarón y María estaban criticando a Moisés porque Moisés había tomado una mujer cusita. Pero ese fue el inicio de la crítica. Empezaron a descalificar a su cuñada. ¿Cuántos cuñados descalifican a sus cuñadas? ¿Cuántos hermanos descalifican a la esposa de su hermano? Y esto es el inicio para que se genere algo más, amados. Y ese algo más es que no solamente criticaron a la esposa de su hermano, sino que empezaron a criticar el ministerio de Moisés. Es que cuando usted empieza con algo, el enemigo va generando un camino para que usted siga en la misma actitud. Y María dijo, ¿acaso Jehová solamente ha hablado por voz de Moisés? ¿Acaso no ha hablado a través de nosotros? Y dice de inmediato, y oyó Jehová esto. Y amados, hay un texto bíblico que dice que, en el libro de Mateo, que toda palabra ociosa será tomada en cuenta el día del juicio. Muchas veces hablamos mal de otra persona. Muchas veces criticamos a otra persona. Y no nos damos cuenta que oyó Jehová, dice el texto. Que Dios escucha lo que estamos haciendo. Que Dios escucha lo que estamos diciendo. Muchos de los problemas dentro de las familias y de las iglesias es que se genera una crítica de un hermano contra otro. Y aquí vemos, hermanos, que se metieron con la esposa del ungido. Se metieron con la esposa de Moisés. Usted observe cómo Dios trata a Moisés. Dice, has hablado de mi siervo. ¿Por qué te has metido con mi siervo? Y les dijo, si hubiere profeta entre vosotros, yo hablaré con ellos, por ellos, por medio de sueños. Pero a mi siervo Moisés le hablaré claramente, no por figuras. Y él verá la apariencia de Jehová. Usted observe la distinción que Dios estaba haciendo, amados. Porque Dios honra a los que le honran. Amados, hay un orden jerárquico en todo lugar, hermano. Donde quiera que usted vaya, si va al ejército, hay un orden jerárquico. Si va a la policía, lo hay. Si va en el gobierno, lo hay. Si va a una iglesia, tiene que haber un orden jerárquico. Si no, todo sería un caos. Y Dios tiene una especial consideración con sus siervos.
con el ungido. Y tenemos que tener mucho cuidado, amados, a la hora de emitir un criterio que luego se transforma en crítica. A veces creemos que no decimos nada, pero como diría el profeta, vivo yo, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y tenemos que darnos cuenta que lo que decimos, Dios lo oye. Aquí vemos, hermanos, algo que es importantísimo, dice la Escritura, y lo resalta de tal manera que lo hace ver maravilloso. Y dice que Moisés era manso, que no había otro hombre más manso que él. Y esto, amados, es una de las características maravillosas que deben de tener los hijos de Dios: la mansedumbre. El Señor Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Yo me imagino las críticas que hacían, porque era una mujer que no era del pueblo de Israel. Y sus hermanos descalificaron a la esposa de Moisés. Sin embargo, no se escucha que Moisés reclamara nada. No se escucha que Moisés confrontara. No se lee en la Escritura que Moisés dijera: vengan acá ustedes dos, ¿qué es lo que les pasa a ustedes? No los echó del campamento. Moisés esperó. Y fue Dios el que puso las cosas en su lugar. Dice que los llamó, les dijo: vengan Aarón y María, vengan al tabernáculo de reunión. Y les dijo: han hablado de mi siervo. Y esto nos hace ver, amados, que Dios toma parte en nuestros asuntos, aunque parecería que Dios no actuara muchas veces. Dios llega en el momento preciso, amados. Y dice que les dijo: han hablado de mi siervo. Y dice que se retiró la columna de nube. Y cuando se retiró, de allí que María estaba llena de lepra. Estaba toda llena de lepra, amados. Y si vemos la Escritura ahí mismo, amados, vemos la actitud de Moisés. Miren lo que hace Moisés, amado. El verso 11: y dijo Aarón a Moisés: ay, Señor mío. Ahí sí le dijo Señor. Ay, Señor mío, no pongas ahora entre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre ya tiene medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si tu padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Ustedes vean, amados, a pesar de que Moisés era el ofendido, él clamó a Dios por su hermana. Y la Biblia nos manda a orar por nuestros enemigos. La Biblia nos manda a amar a nuestro enemigo. Porque ¿qué mérito tiene que usted ame a aquellos que le aman? Muchas personas, hermano, cuando empiezan a descalificar a alguien, pronto está una división. Cuando usted empieza a verle peros y peros a una persona, pronto está en que usted haga una división. Y tenemos, amados, que darnos cuenta que cualquiera que no ame a su hermano, la Biblia lo califica de homicida. Y será acusado en el concilio, dice el libro de Mateo. De tal manera que no hay ninguna excusa, amado, para que usted
se vuelva alguien que califica o descalifica a las demás personas. La Biblia dice esto, amado, que Dios no hace distinción de personas, que todos somos iguales para Él, que todos los que hemos recibido a Cristo Jesús, amado, somos hijos de Él, pertenecemos a la familia del Señor. Amados, el libro de Efesios dice que ya no hay bárbaro, ni escita, ni hombre, ni mujer, que todos somos uno en Cristo Jesús. Muchas veces los hombres descalificamos a las mujeres también. Creemos que ellas no pueden, que ellas no son capaces, y menospreciamos, y creemos que ellas son débiles, cuando en realidad muchas veces es distinto. Y tenemos que tener cuidado, amados, no sea que se nos pegue alguna enfermedad tremenda a causa de nuestro pecado. Como dijo Aarón, hemos pecado, hemos hecho locamente. Muchas veces hacemos locamente, amado, cuando nos volvemos contra un hermano. Tengamos muchísimo cuidado. Quiero llevarlos ahora al libro de Hechos, en otro pasaje bíblico que nos va a hacer considerar cuál es la forma de lidiar con los conflictos y las diferencias dentro del pueblo de Dios. En el libro de Hechos, en el capítulo 15, amados, dice aquí que había una diferencia tremenda entre Pablo, Bernabé y los judaizantes. Dice en el verso 1: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho en ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Aún creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras del profeta, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído. Amados, vemos aquí una discusión doctrinal. Vemos aquí que había
diferencias entre algunos fariseos que habían creído, pero que querían judaizar, querían que los que vinieran se circunciden para poder ser salvos según ellos, y que tenían que guardar la ley de Moisés. Y amados, usted observe que la discusión dice que no fue pequeña, que fue grande. Pero hay un orden, hermanos. Dice que primero habló Pedro. Y me gusta cómo Pedro se expresa. Habla con toda serenidad diciendo: varones, hermanos. Y pone de testimonio todo lo que Dios había hecho en medio de todo el pueblo. Después, de la misma forma, habló Bernabé y Pablo. Y después habló Jacobo, de la misma manera, amados, haciendo ver que es el mismo Espíritu que habla la iglesia. Cuando todos tenemos la necesidad de unificar las cosas, porque Dios es unidad. Si ustedes leen todo el texto, se van a dar cuenta de lo que el Espíritu Santo aprueba. Dice en el verso 28, amados. Dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que las cosas que son necesarias. Amados, cuando la discusión tiene un propósito espiritual, cuando los conceptos que se necesitan son los que la palabra de Dios nos enseña, entonces vemos cómo el Espíritu Santo asiste. Y dice que el Espíritu Santo dice que le pareció bien. Parecería como que si había estado una persona de carne y hueso allí diciendo: me parece bien. El Espíritu Santo, amados, trae la unidad en medio de la iglesia cuando la discusión es sana. Cuando no se discuten niñerías ni posiciones antojadizas de nadie, sino que perseguimos es que Dios traiga luz y conocimiento a nuestros corazones para entender mejor la palabra, para conocer mejor el plan y propósito de Dios, para establecer las cosas con justicia, amados. Cuando hablamos con humildad, cuando hablamos con mansedumbre, cuando hablamos con justicia, entonces Dios pondrá lo que se requiere adicionalmente. Cuando usted tiene una diferencia y en usted hay justicia y en el otro hay justicia, cuando en usted hay misericordia, cuando en usted hay mansedumbre, entonces Dios pondrá la paz. Cuando la curiosidad es genuina, cuando existe solo desconocimiento y pedimos a Dios que nos ilumine, entonces Él traerá a nuestros corazones paz. Él traerá unidad a la casa de Dios. Él pondrá las cosas en el orden preciso. Él añadirá lo que tiene que ser añadido, amados. Vemos que las diferencias siempre han existido. Las dificultades siempre han estado allí. El enemigo siempre ha querido sacar provecho. Pero cuando hay hombres y mujeres que aman la obra, que son usados por el poder del Espíritu Santo, entonces no nos prestamos para que el enemigo nos utilice, sino más bien nos damos todo para que el nombre de Cristo sea glorificado, amado, en la iglesia, en la casa de Dios. Porque ¿qué han de decir la gente? ¿En dónde está tu Dios? ¿Qué han de decir aquellos inconversos? Y estos hermanitos viven peleando. Estos hermanos viven en bochinche. Estos hermanos viven hablando mal el uno del otro.
En un grupo ataca al otro grupo. Una iglesia habla mal de la otra iglesia. ¿Y en dónde está nuestro Dios entonces? ¿En dónde está el amor de Cristo? ¿En dónde está el temor para hablar de otro siervo? Usted ve, amados, cómo pastores, hombres que dicen ser de Dios, atacan a otros pastores por el internet. Viven hablando mal y mal de muchos pastores. ¿Dónde está el temor? Son hombres de Dios. Son siervos de Dios, de los que usted no puede hablar, porque vendrá juicio sobre su vida. Vendrán problemas, amado. ¿Quién se meterá con el ungido del Señor, amado? Y tenemos que aprender que no podemos criticar a nuestro hermano, y que si hay una diferencia, tenemos que decir: no hay altercado entre nosotros, somos hermanos. Tenemos que conocer, amado, que el Dios que nos llamó es el Dios de la unidad, es el Dios que trae paz, que el Espíritu que está en nosotros es un espíritu de coilonía, es un espíritu de inclusión, es un espíritu que genera verdaderamente la unión, porque somos un mismo cuerpo, pertenecemos al mismo cuerpo y no podemos prescindir de ninguna parte. Todos somos necesarios en la obra del Señor. Nadie puede descalificar a nadie. Todos tenemos que estar en un mismo sentir. Todos tenemos que llegar a la unidad de la fe hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que se llama Cristo Jesús. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea el honor por los siglos de los siglos. No podemos caer en la tendencia de los políticos, por ejemplo. Los políticos, para exaltar lo que ellos son, tienen que hablar mal de otro. Y amados, si alguien quiere ser mayor, la Biblia nos dice que nos hagamos pequeño, que sirva. Si usted quiere ser algo en el reino de los cielos, pues hágase pequeño, sirva, amado, porque ese es el mandato divino, ese es el orden que Dios ha puesto, esa es la manera que el Señor Jesús nos indica: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén. Póngase de pie, amado. Vamos a cenar hoy día. ¿Quién vive, amados? Amados, este es el momento más sublime que tiene la iglesia.